Soy el Teniente Coronel José Luis Rodríguez Marín Roy, Teniente Coronel Veterinario, jefe del Servicio de Bromatología y Seguridad Alimentaria del Centro Militar de Veterinaria. Este es un servicio en el que se analizan todas las, eh, todos los alimentos de las Fuerzas Armadas que nos envían los diferentes oficiales veterinarios que están destinados en, en cada unidad. Este servicio consta de tres secciones. La sección de análisis físico-químico, donde se hacen todos los parámetros nutricionales de los alimentos que se consumen, todos los macronutrientes, los analizamos. Tiene una sección de análisis instrumental, donde se analizan todos los contaminantes industriales y los contaminantes de metales pesados de los alimentos. Y por último, tiene la sección de análisis microbiológico donde se analizan todos los microorganismos presentes en los alimentos, desde el punto de vista de microorganismos patógenos y los microorganismos indicadores de sanidad y calidad microbiológica de los alimentos. Además, este servicio es el laboratorio de referencia de seguridad alimentaria de las Fuerzas Armadas y estamos acreditados por la Entidad Nacional de Acreditación.